micro, por favor. Jefe y ayuntamiento, ahora entramos, lo siento. Ruego a su majestad el rey y al molto honorable presidente que se sitúen delante de la mesa para la realización de la entrega del premio. A continuación, ruego a los miembros de la mesa que se hagan la foto. Molto honorable presidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Fomento, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, alcalde de Valencia, vicepresidente de la Generalitat, presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta, miembros del patronato de la Fundación Profesor Manuel Broseta y familia, miembros del jurado, autoridades, expresidentes de la Generalitat, señoras y señores. Ens reunix avui en aquest saló del Palau de la Generalitat el record de Manuel Broseta Pont, jurista, professor i home d'estat. El 15 d'enero de 1992, hace ahora 27 años, ETA asesinó al consejero de Estado Manuel Broseta en su querida Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Al recordarle y honrarle hoy, no quiero olvidar ni dejar de honrar también a todas las víctimas, pero concretamente, si me lo permiten, a las otras 25 que fueron ese año, 1992,
asesinadas por la misma banda terrorista. La figura de Manuel Broseta, a quien recordamos hoy de manera particular, es la personificación del compromiso y el esfuerzo para unir personas y colectividades que conforman nuestra sociedad en un proyecto común. El talante abierto y dialogante de quien era un europeísta convencido y un activo militante por la convivencia entre los españoles fue clave para la construcción de nuestra España democrática. Y su papel como senador y como titular de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales lo sitúan en la historia como uno de nuestros hombres, de nuestros grandes hombres, profundamente comprometidos con el Estado. En este sentido, el pueblo valenciano y junto a todo el pueblo español es hoy deudor del trabajo de Manuel Broseta y de tantos otros españoles en la construcción de un modelo de convivencia basado en la libertad, el pluralismo y el derecho. Un modelo que, con la mirada también puesta en Europa, buscó construir un espacio de concordia, de progreso y libertad, donde todos los españoles tuvieran cabida. Sin duda fue un notable acierto que la sociedad valenciana, desde el dolor y la dignidad, pero con la vitalidad y optimismo hacia el futuro que él mismo demostró en vida, instituyese entonces un premio dedicado a reconocer el compromiso con los valores democráticos, con la tolerancia, la libertad y la justicia, y que lo hiciese para recordar anualmente la obra y figura del profesor Broseta. Esta fundación, íntimamente enraizada en Valencia, es así muestra de los mejores valores de una tierra que en toda España apreciamos por su dinamismo y su solidaridad, cualidades que generosamente siempre ha sabido proyectar al resto de nuestro país. Enhorabuena, pues, así a la Fundación por la trayectoria de este galardón y por su fidelidad en la promoción de los principios y valores que encarna y simboliza. Unos principios que la corona respalda e impulsa en todo momento y que esta Fundación siempre ha querido reconocer. Precisamente hace 2 años, con ocasión de su 25 aniversario, me fue entregada su medalla de oro. Y el premio que hoy recibo fue además otorgado anteriormente a mis padres, sus majestades, los reyes Juan Carlos y Sofía. La larga lista de personalidades con las que desde hoy comparto este prestigioso galardón es realmente importante. Y no puedo citarlas todas, pero ejemplos como Mijaíl Gorbachov, Malala Yousafzai, Adolfo Suárez, los redactores de nuestra Constitución o el pueblo de Ermua, Felipe González, y tantos otros. En anteriores ediciones de este premio se ha reconocido, entre otros altos méritos, la lucha y el compromiso de quienes, desde la democracia, plantaron cara y resistieron a la amenaza del terrorismo, que en sus múltiples manifestaciones busca brutalmente negar la dignidad de la persona y sus derechos más fundamentales, y con ello frustrar el mismo derecho del conjunto de la sociedad a vivir, a convivir en democracia. Nuestra democracia y nuestra convivencia tiene con todas las víctimas una grandísima deuda. Honremos siempre con dignidad y emoción su memoria, como bien hacéis desde esta fundación. Otras personas galardonadas han sido algunas que, de una manera muy destacada, contribuyeron a la construcción de nuestro vigente Estado de Derecho y a nuestra integración en la Casa Común Europea. Y en este momento histórico también es muy necesario reiterar la importancia de los principios que inspiran la construcción europea, que han cimentado el mayor periodo de paz y progreso del continente en los últimos años y que no tiene parangón en los últimos siglos.
En suma, todos los galardonados han sido personas o colectividades comprometidas siempre con la construcción de una sociedad más justa y más libre. Y sus nombres, su obra y prestigio exigen la mayor responsabilidad de quien lo recibe. La historia de esta distinción traza con claridad el compromiso de los valencianos con una sociedad mejor. Señoras y señores, hace unas semanas, en el Salón Columnario de la IOCHA, tuve la oportunidad de señalar que un país se construye día a día con el esfuerzo continuado de todos y con la mirada puesta en el mañana. Durante 40 años los españoles nos hemos esforzado individualmente, pero también de manera colectiva, en la construcción de un país donde los ciudadanos puedan desarrollar en libertad su personalidad, ejercer sus derechos y atender sus deberes. Esta es la base de nuestro progreso. Y la Constitución es, justamente, el marco que ha permitido el desarrollo extraordinario que nuestro país ha experimentado. En los tiempos en que vivimos es cuando adquieren todo su valor los principios que hoy honramos. El compromiso con los valores constitucionales y democráticos, que son el fundamento de la paz social y el orden político, nos cohesiona y fortalece como sociedad ante los retos que tenemos por delante. Precisamente la pasada Nochebuena me dirigí a los españoles con un mensaje centrado en la necesidad de la convivencia, que se fundamenta en la cohesión social y en el respeto a las personas, el respeto a las ideas y a los derechos de los demás, en un contexto de diversidad y pluralismo. Una convivencia que es frágil, que no nos podemos permitir perder y que requiere que cuidemos en todo momento los vínculos que nos unen y que nos han de unir siempre. Una convivencia generosa, cuyo germen en última instancia se aloja en lo más profundo de nuestro ser, pero por la que hay que trabajar todos y cada uno de los días. Señoras y señores, realmente es un honor recibir este premio, un premio de la sociedad valenciana, concedido por un insigne jurado, y compartirlo con todos los ilustres galardonados anteriores. Lo recibo con humildad, con enorme gratitud. Se trata, sin duda, de un reconocimiento a la corona que tiene entre sus fundamentos y entre sus razones de ser la promoción y la defensa de los valores constitucionales. Pero este reconocimiento con el que me habéis honrado tiene también para mí una profunda significación personal que quiero expresar y compartir con todos. Porque los principios que el Premio Convivencia ensalza están enraizados en lo más profundo de cada individuo, de cada persona, y desde ahí se proyectan e impulsan a través de la labor indispensable de las instituciones. La certeza de que sin convivencia no existe libertad no procede solo de la constatación de una realidad política o social, sino de un previo e íntimo convencimiento ético y moral. Sé que en la concesión de este premio hay mucho de afecto y de cariño, que sinceramente agradezco. Pero también sé bien que hay un mandato de conciencia y un compromiso irrenunciable que me vinculan y me obligan. Es así. Como persona y como rey, como siento verdaderamente este reconocimiento que tanto me enorgullece. Porque al aceptarlo, renuevo una vez más mi compromiso, mi firme compromiso con los valores fundamentales de la España democrática. Muchas gracias.
Gracias, Majestad. Damos por concluido el acto de entrega de la 27ª edición de los premios Profesor Manuel Broseta. Gracias. Salen del salón, Su Majestad el Rey, el molto honorable presidente, el ministro de Fomento, don José Luis Ábalos, el presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta, don Vicente Garrido, y el vicepresidente de la Fundación Manuel Broseta, don Bruno Broseta. Muchas gracias por su asistencia y muy buenos días.